Y ahí en ese lugar en donde estás, pareciera que es de día o de noche. De noche. Es de noche. Está todo oscuro. Está todo oscuro. Ahora pon atención y dime si ahí en esa oscuridad, que aparentemente hay como plantas, algo así. Ya no están las plantas. Revisa si hay algún sonido. Revisa si ahí donde está es oscuro. Revisa si hay algún olor. ¿A qué huele? Feo. ¿Cómo a qué? Sí, podrido como. ¿Cómo podrido? Como. Si fuera. No sé qué es, pero voy a hacer. Bien. Revisa tus pies y dime si están descalzos o no. Bien, ahora sigue subiendo un poco y dime qué traes puesto. Un vestido. ¿Cómo? Un vestido. Un vestido, bien. ¿Pareciera largo o corto? Y ahí pareciera que eres infante o adulta. Infante. Infante. Bien. ¿Sientes que tu salud es buena? Allí, esa niña de vestido. ¿Su salud es buena o mala? Siento que se. Como que se agacha, como que algo le duele, pero no sé qué es. ¿Cómo cuántos años dices que tienes ahí? Tal vez 6, 8, no sé. 6 u 8 años, bien. Y dime, ¿por qué estás en ese lugar? Que aparentemente huele feo, que es de noche. Está oscuro, no se ve luz. Está oscuro. Como que rocas, como que. ¿Cómo sientes llamarte ahí?
Y también revisa en qué año sientes estar. Ahora eres capaz de recordarlo todo. Toda esa información está disponible para ti. Toda esa información. Todos esos archivos están disponibles para ti. Ahora lo recuerdas todo. Ve como si fuera lechos, como si fuera plantas verdes. Flota sobre ese lugar para que te sea más fácil apreciar todo. Y dime, ¿parte de qué es ese lugar? Un jardín con... Ahora dirígete hacia tu casa y descríbeme cómo es por fuera. Se ve casa. ¿Y dónde duermes? Piedra. Como un túnel de piedras. ¿Tienes familia? ¿Cómo sientes que te llamas ahí? Adelántate un poco en esa vida, solo un poco. Vamos a buscar momentos importantes. De ahí. Uno, vamos a buscar momentos importantes ahí en esa vida. Dos. Ya estás ahí. ¿Cómo? Veo fotos. Veo fotos, En la pared. en la pared. Las características que tienen parecieron una época antigua o reciente. Antigua. ¿Cómo de qué año parece ahí? Acércate a ver si alguna foto tiene la fecha. A veces las ponen en las esquinas o en la parte de hasta abajo. Como blanco y negro, nada más, como todo viejo, como ¿Y esas fotografías de quiénes son? nada más de paisajes, como de
como un río, como... Como paisajes, bien. Ahora dirígete, por favor, hacia el lugar donde cocinan, donde comen. Y descríbeme cómo es ahí. Palos, ¿Cómo? una mesa con palos, como tablas, Una mesa con palos como tablas. Bien. ¿Esa casa se ve humilde? sí, ¿Es pobrecita esa casa? ¿Como muy rústica, algo así? Bien. tiene como trastes como todos feos. Trastes como feos. Y huele como animal, ¿Cómo? como... Huele como animales, como... Huele como animales. ¿Te refieres como un establo o algo así? De gallinas, ¿sabes? Y dime, ¿y estás sola? ¿No tienes familia, amigos, papá? Ahora vamos a adelantarnos un poquito más. Vamos a encontrar otro momento importante en nuestra vida. ¿Y ahora qué está pasando? Revisa de dónde viene ese olor. Como poco. Como excremento. Bien. Busca. Busca de dónde viene ese olor. Camina por ahí. O flota. Como un río, como... No sé, como un canal. Como un canal de agua sucia. Ahí vives, cerca de ahí. Regresa en el tiempo y revisa por qué estás ahí. ¿Qué pasó? Que bajó mucha agua, como que viene mucha agua, con palos, Viene mucha agua. piedras. Huele feo. ¿Vives ahí? Salud. ¿Cómo la sientes? Mal. Retrocede en el tiempo y averigua qué pasó con tus padres.
tienes? Nada más veo a mi mamá. Revisa cómo esa niña se queda sin papás. ¿Qué sucede? Se va en el agua. ¿Se va en qué? En el agua. ¿Cómo en el agua? Con los palos, con las piedras. Oh. ¿Se ahoga ahí? No sé. ¿Tú lo estás viendo desde lejos? Se fue. ¿Es una catástrofe natural, una inundación o algo así? Sí. ¿Ella sola? Nada más la vi a ella. Ahora, adelanta solo un poquito el tiempo para revisar. ¿Cómo le haces para salvarte tú? Yo no estaba, yo no estoy con mi mamá. ¿Yo no estoy qué? Con mi mamá. ¿Cómo le hiciste? Yo estoy trepada en un árbol. ¿Así sobrevives? Sí. Estoy trepada allí por días. ¿Por días? Sí. ¿Todo el pueblo se inundó? Yo creo que sí. Pero huele muy feo. ¿Cómo? Huele muy feo. ¿Huele feo porque es el río de aguas negras? ¿O qué fue lo que sucedió? ¿Murieron animales? ¿Qué pasó? Sí. Flota. Y desde allá arriba percibirás mucho mejor las cosas. Dime, ¿a qué se debe ese olor tan feo? Como que se reventó una presa, como que se llevó todas las casas, se llevó los animales, lleva muchos piedras, muertos. Lleva mucho palo. Lleva piedras, palos. Dime, ¿cómo se llama ese lugar donde vives? ¿Qué país es? ¿Te llega el nombre? No. Bien. Ahora adelántate en esa vida. Vamos a buscar otro momento importante. Uno, dos, adelántate un poco. Tres, ya estás ahí. Y dime ahora qué está sucediendo. Una luz blanca. Una luz blanca. ¿Estás ahí? Sí. ¿Hay alguien más en esa luz blanca o solo tú? Veo a unas personas como que caminan. ¿A unas personas como que caminan? Están vestidas de blanco. Están vestidas de blanco. Bien. Retrocede un poco en el tiempo. Regresa un poco solamente. Vamos a revisar. ¿Cuándo murió esa niña? Vamos a ver si murió de adulta, de viejita, o así de jovencita. Regresa en el tiempo. Quiero saber cómo es que muere para llegar hacia la luz. Viejita. Está una persona grande, una persona ya mayor, tiene un vestido blanco, sucio. ¿Cómo es que muere?
Ubícate ahí. Inclinada. ¿Es joven? No. ¿Ya está vieja? Sí. Ajá. Se toca su pecho. Se inclina, se toca su pecho. Se queda ahí. Está sola. ¿Cómo cuántos años tiene ahora que ha muerto? Unos 80, 70 y tantos, 79. ¿Tuviste en esa vida hijos, compañero? No. ¿Nunca te enamoraste? No. ¿Todo el tiempo viviste así en ese lugar? Sí, solo. ¿Y era como un cerca de un drenaje, algo así? ¿O No. nada más fue cuando se desbordó la ¿Cuándo se presa? desbordó? Cuando se desbordó. Bien. ¿Después dónde viviste? En las rocas. Adentro de unas ¿Viviste? rocas. ¿Ahí viviste en una como cueva o algo así? ¿Sola? ¿No había animales que te El perro. acecharan? ¿El perro te acompañaba? ¿Y por qué no elegiste irte a una casa? No había casas. No había casas. No. ¿Se las llevó el agua? No había gente ahí. ¿Por qué? Desaparecieron. ¿Cómo? Desaparecieron. Desaparecieron. Y dime ahora que tu cuerpo ha muerto, ¿pareciera que murió de qué? Como de una enfermedad, algo así. Tristeza. De tristeza. Se sentía solo. No tiene familia. No tiene familia, se siente solo. Ahora sí. Ubícate nuevamente ahí cuando llegas a la luz, donde hay más personas. ¿Y qué te dicen? Cuéntame. ¿Qué ¿Cómo? hago aquí? ¿Preguntas qué hago aquí? Me dicen que qué hago aquí. ¿Quiénes dicen eso? No sé quién es. Pregúntale. ¿Quién es? ¿Qué te dicen? La abuela. Y mi mamá. Ahora que estás con la abuela y con mamá, pregúntales, ¿cómo te llamas? Abuela.
¿Le vas a preguntar a la abuela cómo te llamas? ¿Te dicen algo? Norma. ¿Así te llamas, Norma? Norma. ¿Y en qué año estás ahí? Cuando se desborda la presa, ¿qué año es? ¿Qué? ¿Mil? 1643. 1643. Y te llamas Norma. Norma. Bien. Norma, ahora si el universo lo permite, revisa esa vida y dime qué fuiste a aprender ahí. ¿Cuál fue ese aprendizaje? Sobrevivir. A sobrevivir. Bien. ¿Lo hiciste bien? Sí. Excelente. Muy bien. Y desde esa dimensión de luz donde te encuentras, ¿qué mensaje le quieres dar a María? Que eres tú misma, pero en esta vida. Que es luchar. Tienes que luchar. Por lo que quieres. Tienes que luchar por lo que quieres. Tienes que ser feliz. ¿Y qué más dice? ¿Te dice algo más? ¿A quién de ellas les quieres pedir que por favor te lleven al momento en que se originó el karma con tu papá? Con ese papá que te ha causado tanto dolor, tanta tristeza. ¿A quién de ellos le quieres preguntar que te lleven al origen, dónde se da el karma con Hipólito? Mi abuela. Dile, abuela, por favor, solicita autorización a la luz. Pide permiso. Abuela, solicita
Abuela, solicita permiso a la luz Para que me para lleve que me lleves donde se origina donde se origina ese aprendizaje ese tan aprendizaje doloroso tan doloroso y difícil y difícil. con Hipólito, mi padre. Hipólito, mi padre. Dime qué te muestra. No puedo ver. Revisa por qué. Solo se ve oscuro. Al parecer no nos van a permitir ese acceso, María. Pon, escucha con atención el mensaje de Norma. Repite, por favor, cuál es el mensaje que te da. Tienes que luchar. Tienes que luchar. Dale las gracias a Norma por ese mensaje tan bonito. Gracias al universo por lo que hoy nos permitieron accesar. Por lo que ahora nos permitieron accesar. Ahora, Mari, yo te pregunto, con el mensaje tan bonito que te acaba de dar Norma, en esa vida donde le fue tan mal, donde perdió todo, si el universo lo permite, de muy profundo, muy profundo, y encuentra el origen de la mala relación con Hipólito, con tu papá, de muy profundo. Doscientas veces más profundo. Encuentra el origen de esa mala relación con papá. ¿En qué momento la pactaste?
¿Cuándo acordaron? Muy feo. Revisa cuál es el origen, de dónde sale ese olor. Excremento, huele muy feo. Excremento, bien. Busca de dónde viene ese olor. Flota, camina, investiga. Encuentra. Y dime. Es un hoyo. ¿Es un hoyo? ¿Dijiste? Bien. ¿Y por qué no te vas de ahí? No sé. Trata de juntar más información. ¿Por qué ese aroma? ¿Por qué ese hoyo? ¿Dónde estás ahí? Es como un corral. ¿Cómo un qué? Como un corral. Como un corral. ¿Y tú qué estás haciendo ahí en ese corral? ¿Tú ahí eres hombre o mujer? Puedo ver. Dicen que los pies nos dan mucha información. Si son de hombre, de mujer, si se dedican al campo, si son de ciudad, si son feos, si son finos, si están maltratados, si no. Revisa tus pies y cuenta. Puedo ver. Retrocede en el tiempo. ¿Cómo llegaste ahí? Retrocede. Es fácil, eres espíritu, eres luz. Y dime, ¿cómo es que llegas ahí? Cuando bajo del árbol. Cuando bajo del árbol. No hay nada. No hay nada. Todo feo. Yo camino, camino, camino. No hay nada, camino, camino. Solo camino, así. Pídele a tu mente que te lleve al origen. ¿En qué momento acordaste con Hipólito que abusaran de ti, que te enseñara esa lección? ¿En qué momento ese aprendizaje tan difícil? Búscalo. Si es en esa vida o en otra, encuentra.
¿Qué está pasando ahí? Cuéntame. Yo estaba dormida. Estoy dormida. Y alguien me toca. Alguien me toca. ¿Cuántos años tienes ahí? Seis. 6 años. Me tapa. Me destapa. Me tapa la boca. Me tapa la boca. Bien. No puedo gritar. No puedo gritar. No puedo gritar, pero sabes quién es, ¿cierto? Es ese señor. ¿Quién es ese señor? Su aroma es inconfundible, ¿cierto? ¿Quién es ese señor? Ahora ya lo puedes decir porque estás segura. Ahora sí ya puedes. Ahora sí ya puedes gritarle a todo el mundo lo que pasó. Ahora sí ya puedes decirlo. Ahora sí ya puedes decirlo. No necesitas callarte más. Así tan grandota como estás ahora. Vea dónde está él. Ve dónde está la niña. Y quítasela. Aviéntalo por allá. Arrebátasela. Y dile que nunca más volverá a abusar de ella ni de nadie. Que ya llegaste a defenderla. Dice, lo puedes hacer en silencio dentro de tu mente o en voz alta, como tú quieras. Ay, maldito. Ay. Nunca más abusarás de ella. Nunca más abusarás de ella. Hoy me la llevo. Ay, me la llevo. Y nunca más la volverás a ver en tu perro. Ahora permite que Hipólito se exprese. Quiero hablar con él. Voy a contar del 1 al 3 y cambias. 1, 2, 3, cambia. Hipólito, ¿qué tienes que decir? ¿Qué tienes que decir de eso que estás haciéndole a la niña? ¿Cómo que nada? Eso que estás haciendo se llama incesto. Se llama violación. Sí. Y eso es perseguido por la ley. Si se le ocurre hablar, te van a meter a la cárcel por muchos años. ¿Y qué dice? Hipólito, le tienes que pedir perdón. Es lo menos que puedes hacer después de todo el daño que le has hecho. Ahora póngase allí hincado y pídele perdón. Es lo menos que puede hacer. Es una niña de 6 años. María, oblígalo a que se hinque delante de la niña. Aquí las dos tuvieron. Puedes hablarle en voz baja y en silencio dentro de tu cabeza. Él te oye de todas formas. Amor.
O en voz alta, como tú te sientes mejor. Que le pidas perdón. Que no es que le pidas perdón. Es una niña. Ahora, Hipólito, ¿en qué se cree que es lo menos que puede hacer por tanto dolor causado? María, abraza a la niña que se sienta segura contigo, que sienta tu protección. Dime ya cinco. Sí. Bien hecho. Bien hecho. Yo te cuido. Yo te cuido. No tuviste la culpa de nada. No tuviste la culpa de nada. Él está enfermo. Está enfermo. Porque una persona que está enferma solo hace eso, nadie más. Una persona que está enferma, nadie. Hace eso, nadie más. Ahora, Hipólito, pídele perdón a la niña. Perdón. Perdón. No sabía. No soy yo. Perdón. Perdóname. Estoy arrepentido. Perdóname. Mari, pregúntale a la niña si quiere hacerlo. Si ella quiere, está bien. Y si no quiere, también está bien. Deja que ella escoja. Chiquita, Mari. Mi niña, ¿quieres perdonar a este señor? Perdonar no significa olvidar. Perdonar no significa aceptar que pasará eso. Perdonar no significa ser amigos. Perdonar no significa estar cerca de él. Perdonar es recordar sin dolor. ¿No quieres perdonar, mi niña? Me duele. Me duele el pecho. Todo me duele. Yo no sé si puedo. Yo no sé si voy a poder. Abraza a esa chiquita. Abraza a esa pequeña niña. Y dile que va a estar bien porque la mujer adulta ya llegó. La mujer trabajadora. La mujer amorosa con sus hijos ya llegó. Esa mujer luchadora ya llegó. Yo te cuido. Yo te cuido. No te preocupes, ya llegué. No te preocupes. Ya llegué. Yo te voy a cuidar. Ahora pregúntale si ella está dispuesta a dejar ese dolor atrás. ¿Estás dispuesta? A dejar ese dolor. A perdonar. Thank you.
dejades otro. Que llore todo. Permítele que llore. Que se desahogue. Permite que saque toda esa tristeza. Que llore todo lo que tenga que llorar. Es bueno, está bien. Está bien que lo haga. Consuela a Mari y dile que tú, la mujer adulta, la vas a cuidar. Hazle saber que va a estar bien. Hazle saber que lo peor ya pasó. No te preocupes. Ya todo pasó. Ya pasó. Ya. Lo peor ya pasó, mi niña. Lo peor ya pasó, mi niña. Y dime si te está creyendo que vas a protegerla. Si te está teniendo confianza. Sí. Muy bien. Muy bien hecho. Muy bien. Hazle sentir tu cariño, tu amor. Despídete de papá. Adiós. Adiós. Yo también me despido, Hipólito. Sigue tu proceso. Que la paz del universo te acompañe. Ahora tráete la niña Mari y conviértela en luz. Como si fuera una pelotita de luz. Una esfera. Y guárdala en tu corazón. Ahí estarás segura. Ahí estará tranquila. Y siente como ella está a gusto. Está protegida por ti. Sí. Siéntelo. Y dime qué está cambiando. ¿Lo notas? ¿Te das cuenta? Sí. ¿Qué cambió? Como que una paz. ¿Te das cuenta qué bonito? Esa es la magia del amor. Liberarnos. Como que puedo respirar a gusto. Ahora sí ya se puede. ¿Te das cuenta? ¿Y el dolor que estaba en el pecho? Ya no se siente tan pesado. Esa es la magia del perdón. Liberarnos del que nos causa dolor. Para eso se perdona. Siéntete libre. Como flotando. Siento como te flota. Eso, ¿te das cuenta? Por fin te liberaste. Lo lograste. 30 años después, un poco más, pero lo lograste.
Lo hiciste muy bien. Felicítate porque eres una mujer fuerte. ¿Y qué pasa ahí? Siento feliz. ¿Te das cuenta? Ahora sí puedes sonreír. Ahora sí eres la mujer completa. Ahora sí eres la mamá que necesitan esos hijos. Ahora sí. Porque ahora ya eres una mujer fuerte. Tu niña está protegida en tu corazón guardada. Ahora sí eres esa mujer fuerte, valiente, dispuesta a todo por su familia. Ahora sí sabrás acompañar y apoyar a tu hija. Ahora sí. Siente la fortaleza dentro de ti. Llena tus pulmones de vida. Vive. Toma toda la energía del universo. Toma la energía de la tierra. Nútrete del aire. Siente. Alinea tus chakras, tus energías. Siéntete fuerte. Ahora eres una mujer libre. Ahora eres una mujer valiente. Lo lograste. Lo peor ya pasó. Ahora podrás hablar. Ahora podrás hablar libremente. Con seguridad. Podrás expresarte con libertad ese secreto que guardabas durante tanto tiempo. Ya no tiene por qué ser secreto, no más. Ahora puedes hablar con libertad, sin culpa, sin prejuicio, sin miedo. Ahora ya puedes. Armoniza tus energías. Y dime qué pasa ahí. ¿Y qué sucede? ¿Todo está bien o hay algo que me quieres contar? ¿Sientes qué? Que siento como... ¿Sientes qué? Como angustia. Vamos a subir esa angustia. La vamos a subir. La estoy tomando. La vamos a llevar a la garganta. Vamos a ver qué es. Ahora sí. Angustia, te puedes expresar. ¿Por qué estás ahí? ¿Qué dice la angustia, María? Yo no quiero perder a mi esposo. No quiero perder a mi familia. Busca de dónde viene ese miedo. Permite que tu espíritu te lleve. ¿De dónde viene ese miedo? Busca. Yo voy a contar del 1 al 3 y encuentras el origen de ese miedo. Uno, vas 100 veces más profundo. Dos, muy profundo. Encuentras la raíz, el origen de ese miedo. Tres, ya estás ahí. Y dime qué ha llegado a tu mente. No quiero verme sola.
no quiero estar sola. No quiero estar con mi esposo, con mis niños. Revisa si hay algún origen de ese miedo o solamente así llegó. Mi mamá. ¿Solo así? Mi mamá. ¿Cómo así, tu mamá? Está sola todo el tiempo mi mamá. Sola, sola. Permite que tu yo superior. Permite que tu yo superior te aconseje. Permite que esa información llegue aquí a tu cabeza. Y repite lo que llegue allí. Tu yo superior tiene la respuesta. No tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. Sé feliz. Todo está bien. No te preocupes. La vida de tu mamá es la de tu mamá. Y tu vida es tu vida. No tiene por qué parecerse una y otra. Escucha qué más te dice tu yo superior. Tengo confianza en mí misma. Ten confianza en ti mismo. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Tu familia está contigo. Importante. De feliz. Es tu momento. Nada te detiene. ¿Quieres ser feliz? ¿Hoy eliges hacerlo? Sí. Bien. Hazle saber al universo que ya estás lista. Que ya se acabó la mujer que se victimizaba. Ya no más. Ahora surge una mujer nueva, dispuesta a recibir todo el amor, la compañía, la prosperidad, la abundancia, la bendición. El universo todo va a ser feliz. Quiero ser feliz con mi familia. Vivir en paz. Que nada no.
nos marchita nuestra felicidad. Sí, llénate de amor, llénate de bienestar, llénate de alegría, porque lo peor ya pasó. Y ahora sí, prepárate porque vamos a regresar. ¿Quieres hacerlo? ¿Estás lista? Regresa como esa mujer fuerte, decidida. Nunca más como esa mujer temerosa, llena de odio, de rencor. Nunca más, lo peor ya pasó. Ahora estás lista para cuidar, guiar sí. A tu familia, sí. A esa niña que te necesita, con fuerza, con valentía, con fortaleza. Siente como tu yo superior te la da. Llénate de eso, porque lo peor ya pasó. Ahora ya estás. Yo voy a empezar a contar del 1 al 5. Con cada número irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo. Al llegar a casa, a tu lugar de descanso, ya por la noche, cuando estés lista para descansar, dormirás muy profundo, muy profundo. Muy profundo. Seguirá llegando información toda para tu bienestar, tu crecimiento. Bien, tranquila, confortablemente. Seguimos regresando. Uno. Estamos regresando. Dos. Estamos regresando en total bienestar. Tres. Despídete de Norma, de esa vida pasada. Seguimos regresando. Cuatro, en total bienestar. Armoniza tus energías, llena de luz, armoniza. En el chakra de tu garganta, armoniza, llena de luz. Armoniza, llena de luz. Armoniza, llena de luz. Siente ese bienestar, esa fuerza, esa valentía. Armoniza, llena de luz. A la altura del ombligo también tenemos otro chakra. Armoniza, llena de luz. Y tú solita, ahí a la altura de los genitales, ahí tenemos el chakra base. También armoniza, llena de luz. Seguimos regresando, 4, 5, en total bienestar. Seguimos regresando. Despierta. ¿Te puedo dar un abrazo? Buen trabajo. Eres una campeona, ¿sabes? Gracias. Gracias a ti por ser tan valiente. No. Sí, la eres. Reconoce que gracias, 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 gracias. Gracias a ti por esforzarte a estar aquí. No. Gracias por estar usted aquí. Dios no se equivoca.
Yo sé, yo sé. Todo llega cuando tiene que llegar, ¿verdad que sí? Sí. Así de que acuérdate, siempre ahora a trabajar y a actuar y a hablar y a hacer y desde el lado de la mujer fuerte. Porque lo peor ya pasó. Ya no eres la niñita temerosa que le dicen y le hacen, ¿no? Esa ya está guardada en tu corazón. Ahora sí, ¿de qué se trata? Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿A tener unida la familia, a luchar por ella, a estar en bienestar? A enfrentar las cosas no desde el lado de la víctima, de la, ay, es que qué tal si es. No, una mujer segura, ¿no? Porque eso es lo que necesita la familia, seguridad, fortaleza. Ay, no sé. ¿Estás lista? Claro, claro. Esto mismo que estás sintiendo tú fue lo que sintió tu hija. Ahora te das cuenta por qué lo pudo decir así. Así de fuerte y de valiente. Porque también para ella lo peor ya pasó. Esto es historia. Ya pasó hace años allá atrás. Años. Mucho tiempo. Ahora lo que sigue es reconstruir. En diálogo. Es importante hablar de esto. Continuamente. Las veces que sea necesario. No dejar de hablar y como que no pasó. No, no, no. Es sano hablarlo. Es bueno. Gracias. Mari, ¿tú quisieras que compartiéramos tu sesión si te pongo cuadritos para que no se te vea la cara? Está bien. Creo que hay muchas personas que han sufrido ese mismo maltrato que tú cuando eras niña. No tienes idea la cantidad de mujeres que han sido violentadas así. Yo no tengo ningún problema. Bien. Yo creo que eso debe de parar y porque siento así como... Porque ya estás lista para hablar. No sé. ¿Cómo que no sé? No sé, como que... ¿Ya estás lista? Sí, lloré, como que sí. Pues ya, te quitamos ahí todo lo que estabas trabajando. Como que... No sé qué... No sé. yo creo que hay... muchas personas... que a lo mejor por miedo, temor, no dice nada. Entonces no le hace que lo enseñe como quiera. O sea, si le voy a ayudar a alguien más a que lo vea y se anime a hacerlo, es algo bueno para otra persona. Bien. Por supuesto que sí. Y muchas mujeres, no sabes qué cantidad de mujeres que como tú no hablan, no dicen lo que pasó. Y el violentador sigue. Yo todo el tiempo he sido muy callada. Yo no entiendo por qué. Luego así que me dice mi esposo, dime qué tienes. Y digo, no sé, nada. Y nada. Y de ahí no me saca. Y nada. Y yo le digo, es que no tengo nada. Me dice, ¿por qué me mientes si yo te conozco? Me dice, tú eres como un vaso de agua transparente que se puede ver. No tengo nada, pero como que no podía expresarme. Ahora lo podrás hacer libremente. Con esa seguridad de una mujer, ¿de cuántos años? Ay, 46. ¿Qué tal? Más de 46. Ay, Dios. Entonces, ¿quieres que con cuadritos o sin cuadritos? Como usted quiera, yo no tengo problema total. Gracias, Mari, por compartir. Porque eso nos permite ayudar a muchas mujeres más. Todo el tiempo que estuve trabajando con mujeres víctimas de violencia, veíamos casos tan tristes, tan desgarradores, pero sienten tanto miedo y vergüenza y tristeza y todo que nadie lo habla. Y por eso el perpetrador sigue haciendo por todas partes, lastimando niñas, gente, mujeres, porque nadie dice nada. No saben que si ellos hablaran, todas las demás no serían maltratadas porque ya alguien habló. Por eso nosotros tenemos que hacer conciencia y estos videos son para eso, para hacer conciencia en la gente. En las mujeres sobre todo. No, pues gracias por haber venido y por habernos dado la oportunidad
estar aquí con usted y conocerla. Es un placer enorme conocerla. Y yo la veo seguido en los videos porque tiene muchísimos videos. A mí me encanta ver esos videos, no sé por qué, pero me llamaba mucho la atención desde que mi hermana me lo dijo. Que mi hermana fue con mi cuñado, Arturo. Me dijo que le estaba haciendo unos trabajos, un trabajo de no sé qué en su, no sé dónde me dijo, pero que le estaba haciendo un trabajo. Oh, ya recuerdo, sí. Ya recuerdo quiénes son, claro. Sí, sí. Arturo ya trabaja en una compañía de telefonía. Ajá, ya, sí, claro. Él es mi cuñado. Y mi hermana me comentó y me dijo, lo habías de calar. Trátalo, me dice. A lo mejor te ayuda. Pues, si tú no tienes nada, pues como quiera, y pues nada pierdes. Y le platicaron a mi esposo. Ellos también. Y le dijo, pues nada, perdemos, vamos haciéndolo, porque nosotros tratamos de tener una familia unida, una familia aparentemente feliz. Pero pues si vamos, a lo mejor nos va a ayudar a sacar todos los nuestros, como yo le decía a él, como nuestro pasado, de maltrato de niños, que nos pegaban, que todo eso. El ser mejor con nuestros hijos, por una familia mejor, le decía yo, y lo hicimos. Y dijo mi hermana, pues ve tú, si él no quiere ir, ve tú. Le digo, es que a mí me gustaría que fuera él también, porque somos una familia. Y qué tal, hicieron un trabajo lindo, ¿no? Hoy te liberaste de muchas cosas. Todo el mundo creció. Así es de que si lo peor ya pasó, entonces lo que sigue será bueno. Todo será bueno. Gracias. ¿Quieres decir la fecha de hoy para que te quede aquí en tu grabación? Septiembre 30 del 2018. Estamos en la ciudad de Houston, Texas. De Houston, Texas. A ver, normalmente no doy ningún comercial, pero bueno, esta vez sí lo voy a dar porque estoy muy, muy contenta con el trabajo que ha hecho. Ha dicho Mari, me siento muy orgullosa de que mujeres como ella levanten la mano y digan, basta, ya es tiempo de hacer algo por ti, por tu bienestar, por tu autoestima. No podemos permitir que tantas mujeres sigan siendo violentadas de esa manera. Si te interesa una sesión de estas, entra a mi página www.ericervantes.com.